Y a Brasil viajó Mariano Riviere como representante de campeones, más precisamente a Goiânia, porque se presentó el TCR sudamericano con victoria en ambas competencias, la del día sábado y la del día domingo para el brasileño Alceu Feldman. Pero tuvo un buen resultado Fabrizio Pessini, que terminó segundo en la carrera del día sábado y tercero en la competencia del día domingo, y sigue siendo el líder del campeonato, que en un ratito vamos a estar repasando. Y nos ocupamos de los otros argentinos, sí, que estuvieron allí también haciéndonos quedar muy, pero muy bien. José Manuel Zapac terminó cuarto y segundo en ambas carreras. Juan Ángel Rosso, sexto y quinto. Y Franco Fariña, décimo tercero en la del sábado y octavo en la del domingo. Cuatro argentinos representándonos en el campeonato del TCR sudamericano, que como le decíamos lo tiene Fabrizio Pessini como líder con 226 unidades, y a 20 puntos está Rafael Reis. El 16 y 17 de julio se vuelve a presentar la categoría en Uruguay, en Rivera. Lo vemos. Recycle Parts. Autopartes legales. Motores, puertas, cajas, baúles, capots, portones. Todo homologado por el RUDAC. Contamos con stock de todas las marcas. Desarmadero y compactación vehicular. Con las mejores ofertas y precios del mercado. Recycle Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Recycle Parts. La parte que buscas. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe. Moreno, Morón y General Rodríguez. Terminó el periplo por Brasil para el TCR sudamericano, que en Goiânia, en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, disputó la tercera fecha de la temporada. Alceu Feldman, con el Cupra que tengo a mi espalda, fue el gran dominador porque ganó la carrera del sábado y también con una gran escalada se impuso en la competencia del domingo. Para el TCR sudamericano ahora se vendrá el tránsito por Uruguay, las carreras en Rivera y en el Pinar, y posteriormente las tres últimas de la temporada en Argentina. Repasamos todo lo que dejó el paso del TCR sudamericano por Goiânia, ya mismo en el aire de campeones. El brasileño Alceu Feldman había hecho la pole y partía adelante en la primera de las dos carreras del TCR sudamericano en Goiânia. A su lado lo hacía el Colo Rosso, que movía antes e iba a ser sancionado. El Honda amarillo comandaba las acciones en esa primera parte, pero era lógico que después iba a tener que cumplir con un pase y siga. En la pelea por el segundo puesto con el Lincoln Cove venía Fabrizio Pessini. Detrás de ambos, del puntano y del brasileño de Santa Caterina, marchaba cuarto Reis, uno de los postulantes a la corona, y quinto Manu Zapag. Por allí venía también intentando ganar terreno Franco Fariña, el cuarto de los argentinos que se hizo presente en esta tercera cita de la temporada. El cordobés Rosso pasaba por boxes para cumplir con la penalización. Feldman se escapaba en la punta, no tendría rivales y en definitiva terminaba ganando con buena ventaja sobre Fabrizio Pessini. Tercero iba a ser Reis, cuarto Zapag, quinto en buena tarea el uruguayo Juan Manuel Casella y sexto Juan Ángel Rosso, que tras aquella penalización avanzó muchísimas posiciones. En tanto Farina culminaba décimo tercero. Alceu Feldman, vencedor de la primera carrera. La segunda carrera, disputada el domingo, invertía, como se hace habitualmente, las 10 primeras posiciones de la clasificación en la grilla de partida. No largaba Edson Reis por problemas mecánicos y por lo tanto Vía Figueiredo quedaba adelante, aunque por pocos metros, porque muchos autos se adelantaban y movían antes de tiempo. De hecho, los brasileños Pedro Aiza y Marcio Basso serían sancionados por dicha situación. El que tomaba rápidamente la punta con el Peugeot era el uruguayo Juan Manuel Casella. Muy buena tarea con uno de los autos del equipo PMO Motorsport, que dirige Ernesto Tito Besone. Ya se notaba rápidamente el avance de Feldman, que tras hacer la pole y tras ganar la carrera del sábado, otra vez quería ser gran protagonista, y vaya que lo conseguiría. Ahí ya lo vemos tercero,
y su avance nadie lo podía frenar. Lo superaba a Manu Zapag, que intentaba recuperar lo suyo, pero no lo conseguiría. Y poco más adelante, el nacido en Santa Catarina, de 48 años, también con el Cupra velocísimo, lo pasaba a Casella. Se iba a quedar entonces con el doblete el brasileño. Casella en buena tarea, terminaba segundo, Fabricio Pessini tercero, consolidándose en la punta del campeonato. Cuarto Zapag, quinto el Colo Rosso, el otro argentino, Franco Farina, culminaba octavo. La próxima en Rivera, Uruguay, el 17 de julio. La verdad que contentísimos, una muy buena carrera. Nos pudimos venir del puesto 7 al puesto 3 con buen ritmo. De vuelta me agarró la falla de la presión de combustible de mitad de carrera en adelante. Era menos que ayer, pero perdía y no podía pelear con la punta. Cuando se viene Feldman, sabía que mi carrera no era contra él, mi carrera era contra Reis. Y me pasa bien, no le di resistencia. Intenté seguirlo para ver si lo alcanzamos al Peugeot. Y después sobre el final era terminar. Un excelente puesto 3. Genú Autopartes Eléctricas. Tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpia para brisas delantera y trasera. Bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. En un ratito estaremos viendo la competencia final del Top Race con victoria de Josito Di Palma, pero antes Narita Yoli tiene un mensaje para darles. Sí, les damos la bienvenida a los amigos de Burke, que nos presentan la línea completa de masillas de poliéster Baku Pro para trabajos de relleno y terminación, tanto en metales como plásticos. Fácil preparación y aplicación, mayor velocidad y ahorro en lijas en el proceso de lijado. Excelente elasticidad y muy buena adherencia. Gama completa para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes. Gracias, Burke. Bien, vamos a escuchar ahora la palabra de Matías Rossi, que tuvimos la posibilidad de charlar con él en el autódromo de Rafaela cuando se presentó el Turismo Carretera hace 2 semanas y nos contaba cómo había sido su victoria, la primera en Brasil, en el Stock Car brasileño, Narita. Muy exigente, también entendamos todo el estrés que tuvo, fue con la pandemia, ¿te acordás? Equipo. Que iba, venía, que no, que lo aislaban, que el hisopado, era demasiado y digamos que el estrés siempre incide en el rendimiento, es imposible, no son indivisibles, así que triunfo que le dedicó a todos los argentinos que le hicieron el aguante. Muy bien, Matías. Bueno, en definitiva, llegó la victoria de Matías Rossi y esto le dijo al equipo campeón. Dale. Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo. Ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo el país. Edman, en internet, edman.com.ar. Matías, ¿qué significa después de tanto esfuerzo haber ganado en Stock Car dentro de tu campaña deportiva? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Y es un objetivo cumplido, digamos, ¿no? Fueron de 2 años peleándola, sí con buenas actuaciones, pero no había podido ganar. Así que el hecho de haber consolidado la victoria fue muy lindo. Hicimos un cambio de equipo para esta temporada. Estamos en el equipo Amateis Vogel. Y la verdad que todas las carreras fui bien competitivo. Estuve rápido en todas hasta que llegó el triunfo en velocidad. Así que para mí como desafío, digamos, de cuando fui a Brasil, el objetivo era ganar y por suerte lo pude hacer. ¿Qué fue lo que más costó, Matías, en el medio del proyecto? La pandemia, los viajes, las restricciones, ¿qué fue lo que más costó? Lo que más costó, digamos, en términos deportivos en sí, en mi análisis, fue el primer año fue bueno, porque fue un año en donde fue de menos a más. Lo que sí fue muy malo el segundo año. El segundo año considero que no estuvo bien el auto, no estuvo competitivo. Ahí decidimos cambiar de equipo y evolucionamos. Después, las cosas que se tienen que dar para obtener un triunfo, ¿no? Muchas veces uno está cerca y por distintas razones no lo puede consolidar.
Lo que más me costó a mí es poder interpretar bien el neumático. Stock Car es una categoría que el neumático es muy blando. Entonces poder ir rápido y administrándolo para tener ritmo en las dos carreras es algo que te lo da la propia experiencia y el tiempo de estar en esa categoría. ¿Qué puedes decir de cara a lo que se viene en lo inmediato, Matías? Lo que se viene es bueno. Lo que se viene es bueno porque, te digo, fuimos transitando diferentes pistas y siempre estuvimos en un buen nivel, tanto en pistas rápidas como en pistas lentas. Funcionamos muy bien en el aeropuerto, que era una pista de mucha velocidad, de pocas curvas, y pudimos ganar en Velocità, que es todo lo contrario, un circuito tipo kartódromo, muy trabado, de muchas curvas, así que creo que el auto está con buena performance en todo tipo de pistas. Campeones, la revista de automovilismo. El triunfo de Agustín Canapino en Rafaela. Todos los detalles de la sexta fecha de Turismo Carretera. La Fórmula 1 al rojo vivo en Barcelona y Mónaco. Giannini dominador en las camionetas. El TC2000 en Centenario Neuquén. Turismo Nacional, Top Race, TC Pista, Indianápolis y mucho más. Láminas de colección imperdibles. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.